eso? Señora, un momentico, ya seguimos. ¿Sabes qué pasa, brother? Que necesito este dinero. Así que o me ayudas o te vas. Ya estoy con usted. Preciosa. Muy bien. Me encanta el vestido de su hijo. ¿Soy yo? Sí, hijo. ¿Aló? Sí, ¿y eso que tú me estás llamando? ¿Sabes algo de tu hermano? Si te cuento, no me lo crees. Hijo, habla, güey. ¿Tú sabes algo que yo no sepa? Dime si está pasando algo, por favor. No. Lo que pasa es que no se puede mirar. Te hago. Sí, hijo. No te puedo creer. Primero que te digo, no digas nada, Sergio. Es lo primero que haces. ¿Qué es lo que te pasa, brother? A veces actúas como un carecito. Es que tú entiendes que para un hombre es importante llevar el sustento a sus familias. Pero, ¿cómo carecito te comportas tú? Porque te estás calando la humillación a esta vieja frita y le estás ocultando todo a tu mujer. Tú sabes que Sergio es burda y comprensivo. Yo sé. No sé lo que estoy haciendo. ¿Tú crees que me gusta estar aquí? ¿Ah? No quiero decir nada a Sayoa todavía porque simplemente no quiero preocuparla. Pero son dos familias las que tengo que sostener. Dos familias. Y ahora mismo le pido un cheque a Isabel. Joder, respeta mis decisiones, ¿sí? Dame algunos tips. Debes asegurarte de que eres la que mandas, sin que él se dé cuenta. Es como dar pasos cortos con un kimono puesto. Ay no, Cayuco, perdóname, pero yo no voy a poner un kimono. Silencio. Primero debes aprender a callar. Tu cuerpo es el que habla. ¿No crees que es tan difícil ponerlo a tus pies? O mejor dicho, debajo de tus pies. Eso. Enséñame más. Sí, que quiero aprender todo. El arte de las geishas, formas para seducir. A ver. Ya, pero ¿por qué estás tan desesperada? Yo tengo entendido que una buena cama amarra a cualquier hombre, ¿verdad? Cayo, con lo que pasa es que Sayoa me quitó a mi marido. Y ahora me toca a mí quitárselo a ella. ¿Cómo? ¿Ves? ¿Cómo no, mi amor? Cama, mi vida, cama. Yo necesito que Juan Andrés vuelva a mi cama. Porque para eso soy hembra, ¿no? Y tú me vas a enseñar. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. ¿Me vas a ayudar? Préndelo, que el ambiente se presta. Báilalo, que empezó la reggae fiesta. Cántalo, que la vibra te conecta. Yeah, man. La combinación perfecta. La cabra fría, el hielo y los vasos. La carpa y la tabla, pero por si acaso. Chichira, vamos paso a paso. Fin de semana, pura vida. No te preocupes, espera, que yo voy a dejar el piso burde brillando. Tú vas a seguir bravo conmigo, reggae. Eso ya pasó, cambia esa cámara. Pierda cuidado. Que apenas termine de limpiar el piso, me voy directo a la cocina a pelar las papas. Ay, ya, por favor, deja tu estrés, ¿sí? Mira, tal vez yo fui un poco dura contigo por las cosas que me dijiste de Miss Summer, pero... Pero usted tiene razón, señorita Estrella. Yo no debí meterme en sus asuntos. Y perdónenme, que eso no volverá a pasar. Yo sé cuál es mi lugar aquí. Mira, ¿tú podrías hacer el favor de dejar de llamarme señorita, espera? Eso sería imposible. Y ahora con su permiso que tengo que continuar con mi chamba. ¿O acaso la señorita Sperl tiene algún otro asunto de trabajo que quiera tratar conmigo? ¡Ya, Reque! Chico, tú a veces puedes llegar a ser tan súper insoportable. Que te quiero y darte un abrazo. Para mi desgracia, eres mi hermana. Juan Andrés.
dormida en el sofá. Ella amaneció. ¿Tú qué, a qué hora llegaste? No, es que me pasé toda la noche trabajando y te traje un desayuno delicioso, mi vida. Para alimentarte rico. Porque quiero consentirte como antes, ¿sabes? Quiero que seas la reina del mar y la cosa más bella que hay sobre esta tierra. ¿Se puede saber qué trabajo es ese que no te deja llegar a dormir a tu casa? Enamorado, porque estaba suspirando, brother. Chao, bueno. Así me mata. Oye, no estoy para juegos, sí. De verdad que ahorita no estoy de humor. Bueno, pero ya va. Un poquito de broma. Yo también estoy serio, ¿ah? Lo que pasa es que tú estás perdido en los pensamientos. Y cuando uno está así, mira, ¿por qué está enamorado? No sé, no creo. A lo mejor sí. Ah, no, bueno, pero decidete, papá. ¿Sí o no? ¿Está o no estás? ¿Eres o no eres? Ay, pero... ¿Vi? ¡Uy, pero cómo te llaman! ¡Ay, cómo te llaman a ti! Mister Curiosicosa. Bueno, lo que pasa es que... No sé, no te puedo decir, porque es que estoy todavía un poco confundido, te dije. Bueno, brother, pero confúndete, pues, pero comparte esa información. Ah, mira, ¿cómo se llama esa confusión? Se llama... Ahí está. Se llama imposible. Se llama negado. Sí, pues, es que... ¡Ya se puede! No, pero ya va, Rafi, ven acá, se me agarra el trapo. Mira, lánzame una pistica o algo así, brother, no sé, pero no sabe qué... ¿Quién es, pues? Ella es... ¡Ay, qué linda es! ¡Qué linda! Ella es hermosa. Ah, ¿es ella? Sí, es ella, es una chama. Sí, me lo imaginé. Sí, es linda, es hermosa, es impetuosa, es fuerte, es cariño. ¡Ay, qué linda! Sí, pero ella no... Ella no se va a fijar en un mamarracho como yo, así un tipo todo feo, todo balurdo, no. Ya va, brother, espérate un pelo, mira. Yo no sabía que tú tienes problemas tan graves de autoestima. Pero chamo, ni que fueras un monstruo. No soy un monstruo, pero sí soy un mamarracho. Y estoy seguro que ese chamo, ni pendiente conmigo. Pero ya va, ¿tú estás seguro? Mira, porque podemos pensar, no sé. ¿Por qué no te cambias ese look de pegado que cargas? Bueno, a lo mejor así la chama misteriosa sí te puede parar. Es más, ¿sabes qué, brother? Mira. Yo creo que tu pana Cisco te puede asesorar con la imagen y todo. Para quitarte ese look de pegado, pues. ¿Tú dices? Yo digo. ¿Tú dices? Yo digo, papá. ¿Pegado? Sí. Quiero saber dónde pasaste la noche. Era mucho pedir eso. No, por supuesto que no, mi vida. Ahora hablamos. Déjame terminar de acomodar esto aquí y ya te cuento, ¿sí? Pues no. Haces eso luego, ¿sí? Sí, haces eso luego. Respóndeme, pues. Bueno, está bien. No te lo quería decir, mi vida, pero... Pero es que me pasé toda la noche trabajando con Alfredo Gamboa. De Gamboa y Asociados, la agencia de publicidad, ¿sabes? Bueno, al parecer me quieren contratar y pasamos toda la noche discutiendo sobre una idea para una campaña. Fíjate. Sardino, no puede ser, en serio. ¡Wow! Mira, tú no tienes idea de lo feliz que eso me hace. Mira, yo te lo dije, yo te dije que el desempleo no nos iba a durar por mucho tiempo. ¿Cómo no vas a conseguir eso? ¿Cómo no lo vas a conseguir? Si tú eres el profesional número uno de esta isla. ¡Wow! Estoy muy orgullosa de ti, ¿sabes? Yo sabía, ¿viste? ¿Cómo lo vas a conservar? ¡Ah!
¡Cuidado! ¿Qué es eso? No, no, si es una iguana, ¿verdad? No es el tigrito, no es el tigrito. Mire, 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 muchachas, lo mejor que tenemos que hacer es hacernos las locas, ¿verdad? Y hacer como que ellos le encuentren el tigrito. Ajá. ¿Entiendes? Pero yo quiero que Basilio sepa que yo vine en búsqueda del tigrito. No lo va a dar, ¿eh? Tiene una duranito, ¿eh? Ay, ¿cómo? Mire, toma, ustedes hablan tontería. Ustedes no conocen a los hombres. Los hombres lo que les gusta es echar. Sí, ¿verdad? ¡Ay, el cigarrón! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Mira, yo te voy a decir una cosa. No te preocupes por eso, porque a los hombres hay que hacerlos sentir que son grandes, porque tienen el ego de este tamaño. Si no, va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Yo no entiendo, la verdad. ¿Cómo es eso que uno lo va a encontrar para que ellos también lo encuentren? ¿Y cuál es la gracia, pues? Ah, pues, ¿cuál es la gracia? Ah, pues. Muchacha, la gracia es que si el cinguirito a ti te pica, ¿dónde está la gracia si a tu marido no se le levanta el... ¡Ah! ¿El qué? ¡El ánimo! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado con las arañas! Mire, ¿sabes qué, Rafi? Yo que tú empiezo, papá, ¿eh? ¡Ay! Cortame esa greña, papá, porque eso es estilo propio. Y también cambiándote la ropita, papá, porque parece un chupi chupi. ¿Qué? Ay. Y la forma de caminar también. ¿Qué tiene? ¡Ay, tumbado, bueno, papá! Pero ¡déjame hablar! ¿Qué tiene de malo mi manera de caminar? No tiene nada malo el mío. Lo que pasa es que tiene que ser algo así. ¿Cómo? Vacílate. Vacílate, vacílate. Mira. Dale. ¿Como una pata de palo? No, no, bueno, no. Yo no sé si exactamente así debería ser. Yo pienso que debería ser así como que inspirar elegancia, bro. Pilla para acá, capta. Ay, pegue. Ay, pero eso no me gusta. Viste, pillaste, pillaste. Viste que sea el estilo. Mira, si tú caminas así, lo que te van a decir es que parece rolo de parcha. Mira, eso vale. Cuando tú camines, en cada paso que es, tiene que transmitir seguridad. O sea, sería algo como así. Oye, oye, la chama más bella de las Minervas le podría pedir el empate. Es Lali, ¿verdad? Sucio, estás enamorado de Lali. Ay. Ah, sí, sí, es que tú crees que te vas a escapar, ¿verdad? Sí, claro. No te escapas, no te escapas. ¿Cómo hago? Dime tú cómo me puedo escapar. Si es que no tengo fuerza, yo... No sé, yo siento que me está moviendo de bala. ¿Sabes lo que dice? Que no es sano amar a una mujer como te amo yo a ti. Pero bueno, no hay que morirse, ¿no? Que me puse a pensar, pues. Ojalá te den el trajito ese de la agencia de los Gamboa. ¿Te imaginas, mi amor? Se te acabaría las preocupaciones, las angustias. ¿Y cuándo te avisan? Era eso. ¿Qué tal? Yo aquí todo cursi, hablándote de amor y tú solamente pensando en el trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire, lo que pasa es que usted sin trabajo se me deprime. Yo no lo quiero ver así. Yo... Juan Andrés, ¿por qué no hacemos lo que yo te dije? Sí, lo de vender la casa, pues, y... ¿Qué tienes de malo? Mira, nos mudamos con mi papá y mi mamá. Ellos están fascinados de que nos vayamos con ellos, pues. Bueno, vale, Vallecita, otra vez con eso. ¿Hasta cuándo, mi amor? Te dije que no. Pero, ¿qué es lo que pasa, mi vida? Es que no confías en mí. ¿No crees que tengo la capacidad suficiente para sacarte adelante a ti y a mi hijo? ¿Qué pasa? Tampoco, hombre, ¿me crees? Habla, fantasma, si no quieres que te desfigure el rostro. Ey, cabrón, yo creo que ya te está... Lali, ¿verdad? Ya te está pasando, mi pana, me vas a malograr, muchacho. No le gusta Lali, ¿dónde se queda eso? Suéltalo, pana, suéltalo. ¡Cisco! ¡Ay, ayúdame, que me va a matar! Mira, aquí solo, suéltalo, vale. No le va a gustar el exnovio, es su hermano, pana. Y además, ella es novia, Bernardo, y él respeta eso. Suéltalo, pana, suéltalo. Si no quieres que bajes, si no vas a llamar, tiro que Rafael Orozco. Suéltalo, pana, suéltalo. ¡Suéltalo! Mira, vale, habla con él, que a mí no me hace caso, vale. Está ahí todo celoso, que porque Rafi gusta de ti. ¡Suéltalo, pana! ¡Que mi mamá me tiene los ojitos en la piernita! ¡No lo siento! ¡Ay! ¡Ay! No pongas palabras.
palabras en mi boca que no he dicho. Por supuesto que yo confío en ti. Lo que pasa es que, bueno, que yo no entiendo cuál es tu bendito empeño en mantener esta casa cuando nuestra economía es inestable, pues. Bueno, porque yo compré esta casa para ti y para mi hijo y no la pienso vender. Pero nada, mi amor. No voy a vender esta casa. Y punto. Hasta aquí, se acabó la discusión. Oye, me voy a trabajar. ¿Cómo que te vas a trabajar? Espérate. Si pasaste toda la noche en la calle, trabajando, ¿para dónde vas? Bueno, tú sabes cómo son las cosas con el trabajo, Vallecita, y mucho más ahora que dependo de otra gente. Guau, entonces me vas a dejar porque yo te acompaño. No. Yo te puedo ayudar. No. Tú te quedas aquí, por favor. Por favor. Créeme, necesito encargarme de esto yo solo. Te adoro, te conozco. Yo sé que a ti te está pasando algo que no me quieres contar. Lo sé. Qué de lo último, Riquezón. Pana, ¿cómo te atreves a agredir a mi amigo? ¿En qué idioma tengo que explicarte yo? Que tú no tienes derecho a celarme de nadie. Hazme el favor y te disculpas con Rafi. Oye, ¿sabes qué me encanta? Oye, me encanta cuando sacas a relucir tu carácter. Se aflora en la masculinidad. Riquezón, Rafi está esperando una disculpa que además a mí me gustaría presenciar. Acompáñame a la oficina. Acompáñame a la oficina. Vamos, vamos, camina. ¡Camina! ¡Rápido! ¡Dios! Me diste duro, ¿eh? ¡Ya! Mira, Rafi, ¿tú crees que yo no vi, verdad? Te pusiste todo galán con Lale. O sea que la cosa sí es con ella, Rafi. Mírame. ¡Ah! Yo creo que la encontramos porque está todo galán. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Firme! Escuchen, que les voy a leer rapidito aquí lo que conseguí. Ajá. Se dice que la cíngara U-O-I-E-U-O afine cinguirita hembra. Adiós. Pone las huevas en arcilla. Ajá. Informa, Pancha. Of course. Con razón, pero es que yo creo, mira, ¿a ti no te parece que esta piedra, su cinguirita, pudo poner su huevo? Sí, es un cuarzo, es un cuarzo. Entonces sí. Sí, entonces quiere decir que nosotros estamos cerquita de encontrar luciérnaga. Sí. ¡Oh, yes! Si nosotros encontramos los cinguiritos. ¿Sí? Es una revolución mundial. Margarita se pone de moda, ¿se imagina? Entonces que viva el cinguirito. Así que te agradezco que no me estés armando escenita de celos, porque es que no tienes derecho, chamo. ¿Qué es eso? Mira, yo tengo mi novio y lo espero, así sea. 100 años, you know. Vaya tú. Ah, y otra cosa. El espectáculo ese que armaste allá afuera me va a espantar a todos los huéspedes. ¿O es que qué crees tú que piensa la gente después de ver chaucitos como el que tú armaste, ah? Mira, si vas a seguir así, es mejor que te me vayas. ¿Me estás botando? Sí. A ver, ¿cómo te explico? Este resort me lo dejó mi papá. Así que yo contrato y voto a quien me dé la gana. Te me vas. No me voy. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo los mismos derechos que tú al estar aquí. Oye, Cisco, o sea, tú vas a seguir con ese calamar. Oye, tú sí eres fastidioso. Vas a rayar el disco de tanto darle. O sea, Lale, a mí Lale no me gusta. No. Es mi tipo, no me gusta. ¿Y entonces por qué te pusiste todo a tacón cuando apareció ella? Bueno, para practicar así cuando vea a la chava que me gusta yo. Y la trato con confianza, con firmeza, le hago cariñito. Sí, ya va, Rafi. Lo que pasa es que tú me dijiste que la chama que te gusta es bonita, es inteligente, es emprendedora, echada para adelante. Y déjame decirte que Lale cumple con todas esas características. Ajá, tú tienes... Sí. O sea, pero...
Ella tiene que ser la única. No. O sea, me estás diciendo tú a mí. Tú me estás diciendo... Que no, no hay chamas inteligentes y bonitas de Margarita. No hay. Todas son brutas, todas son feas, todas son anormales. Todas no se bañan. No, hay chamas inteligentes medio Margarita. Oh. Bueno, sí, Rafi, tienes razón, mi pana. Lo que pasa es que... O sea, yo te digo esto, chamo, porque sería burda de chimbo que tú le quisieras tumbar la novia al pana. ¡Estás loco! ¡No! ¡Yo! No, yo sería incapaz. Jamás. Oye, ¿tú estás loco, Cisco? Yo, porque es que no te estoy entendiendo. O sea, explícate, por favor. Más o menos, ¿de qué derecho estás hablando tú? De lo que tengo como... Tú te vienes conmigo porque tenemos que hablar. ¿Y tú de dónde saliste y por qué entras así a mi oficina, ah? ¿Ustedes no se conocen? Ay, por favor, ¿será que alguna de las dos te puede decir algo? Adelante. Permiso. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, hola. Vine a traerte el cheque. Es lo que querías, ¿no? Juan, por Dios, ¿pero cómo hiciste para ganarte todo este dinero? No importa. Es solamente la mitad, pero te prometo que en menos de 2 días tengo el resto. Y te repito, yo sí voy a cumplir por mis hijos. Yo respondo por ellos. Ay, Juan, tú como que estás muy tenso, ¿verdad? Sí, y muy cansado también, así que mejor me voy. No, pero por favor, no te vayas. Anda, mira, tómate un traguito y te relajas, ¿sí? Y después te vas, si quieres. Te va a hacer falta, hazme caso. Esto. Toma. Por Dios, yo no soy tu enemiga. Es que de verdad, estoy tan cansado que si me siento me quedo dormido. Hugo, es justamente por eso. No te preocupes, es un momentico nada más. Compláceme, quieres, por favor, siéntate. Cuando el ponte está lista. Toma un tranquilito, con calma, que no haya apuro. Una mamita bonita. Ya va. ¿Qué estás haciendo? Cuando el ponte está lista. Este es un aceite antiestrés, es súper lindo. Quédate tranquilo, mira que te hace falta. Relájate, ya va. Respira profundo. Ya, déjame desabrocharte aquí. Uno solo. Yo puedo. Ok. Uh-huh. Relaja el cuello. ¿Sordos o qué? Pablo, por favor, ¿tú podrías explicarme quién es ella y por qué entra así a mi oficina? ¿Y cuáles es que son esos tus derechos sobre mi resort? Pero bueno, ¿y entonces? O sea, no sé, ¿nos comunicamos por señas o cómo hacemos? Porque es que me estoy cansando de esperar, ¿saben? Pero ya está. O sea, si de verdad les cuesta tanto hablar conmigo, tal vez les sea más fácil hablar con la policía, porque ellos tienen métodos más amigables. Pero no es necesario. Que no soy su novio, ¿eh? Y vine a pedirte que por favor no lo botes. Yo necesito que él mantenga su trabajo. Anda, no lo eches así. Pero ya va, tú no me dijiste que tenía novia. Porque tenía miedo que si tú te enterabas que él estaba comprometido, bueno, no lo ibas a contratar. Eso es todo. Pero eso es como absurdo, es verdad, papá. Bueno, tú sabes que todos los hombres son absurdos. Ay, mira, no tiene cara de corderito, ¿no te parece? Es que no dice nada. Anda, por favor, no lo botes. Déjalo que mantenga su trabajo. Es que no me lo imagino de nuevo en las calles, vagando, ocioso, pasando hambre. Ay, ¿te imaginas qué terrible fuera? Sin dinerito. Ay. Ya va, Elisa. Yo he sido muy claro contigo. Yo estoy con Sayoba, por favor. Ay, Juan, por favor, yo lo entiendo. Yo sé que estás con Sayoba. Juan, mira, lo que pasa es que yo te siento muy estresado, mi amor.
Mira, tienes lo de la quiebra de la agencia, todos los problemas encima. Y la verdad es que yo no quiero que el padre de mis hijos le dé un infarto. Puedo. Relájate, echa tu cabeza hacia adelante, hacia acá. Ven, con cuidado. Eso, y respira profundo. Respira profundo, ven. Eso es, así. Muy bien, así es. ¿Ahí cobra? Yo sabía que tú no me ibas a dejar mal con lo del cheque. Aunque es poco dinero, pero no importa. Con eso salimos adelante. No te preocupes. Bueno, mejor me voy. No, pero ya va, Juan. Espera, no he terminado con el masaje. Tranquilo. Vale, pero respóndeme, no me dejes así. ¿Vas a contratar a mi novio, sí o no? Bueno, está bien. Está bien. Okay. Él puede quedarse. Uh-huh. Pero escúchenme muy bien una cosa. Se vuelve a meter con mi amigo Rafi y se va. Y no lo voy a discutir con nadie, you know. Qué estúpida y orgullosa salió nuestra hermanita, ¿no? Vamos a ver si sigue tan orgullosa cuando le quitemos nuestra parte de resort. ¡Ey! ¿A dónde vas tú? Niche, agárrame, porque es que creo que tengo una piedra en el zapato. Sí, somos dos. Ay, tú te lo pierdes. ¿Y eso tú por acá? Bueno, nada, que vine a hacerle el quite a Loína. Me pidió que le ayudara con los chamitos. Ah, él va a cuidar los chamos de su guardería. ¿Y tú? ¿Eres buena en eso? Tan buena como madre. Ay, que yo sepa. Ay, Anita y Juan Alejandro están donde Elizabeth. ¿Y? Que Loína quedó en cuidárselo. ¿No te lo dijo? No. Ah, bueno, me imagino que Elizabeth lo va a llevar para la habitación de Loína, ¿verdad? No. Tú tienes que buscarlo. ¿Yo? ¡Uah! Ay, mi Chevy, ¿por qué tú no me haces la segunda y vas a buscar a los muchachitos de Elizabeth? Ay, no creo que sea conveniente, porque fíjate, según escuché por ahí, a Liz no le cae muy bien Sebastián. Te puedes crear un problema a Loína. No coma castillo, mi Cheva, no coma castillo. ¿Sabes cómo es la cosa? Usted va a agarrar el sardinito y se me va para la habitación de Loína y yo busco a los muchachitos. ¿Qué? Váyase corriendo, que ven, están llegando las otras más con los muchachos. Vaya. Gracias. ¿Cómo te irás a poner cuando encuentres a Juan Andrés por Elizabeth? Ay. Mira, ¿tú sabías que el cacao es mágico para la piel? Sí. Y si lo untas en algunos sitios álgidos, puede resultar un... Ven para demostrarte. Un verdadero placer. Y además, mi vida, a ti siempre te gustó el chocolate. Sí, pero solamente me lo comía. Juan, ¿lo sientes como unos pinchacitos calientes? Sí, ¿verdad? Eso significa que te está estimulando la circulación. Y además de eso, te está relajando a nivel muscular. Porque lo que pasa es que él tiene un aroma que hace que se muevan todas las cosas por dentro, ¿ves? Sí. Y si te quito la camisa, te puedo dar un masaje en la espalda. Juan, y créeme que la sensación es totalmente distinta. Es más rico. Juan, ¿tú sabías que Moctezuma lo llenaban de chocolate de la cabeza a los pies? Claro. Por eso es que él tiene 50 mujeres en su arena. No, la camisa no. Mi vida, no he terminado. ¿Sabes qué? Mejor me voy, en serio. No. Me voy. Elizabeth, soy yo. Por favor, ¿me puedes abrir la puerta? Llegamos a la playita, vamos. Un poquito que traje para todas. Un poquito de rompecorchón, comadre. Ay, a mí no me diga eso, porque si no, cuando vea a Jacobo, me tienen que amarrar. Mira lo que yo traje. Yo traje unos
botellita de vino que me regaló mi supercito. ¡Ay, su supercito! Sí. Bueno, yo traje unos chocolaticos aquí. De postre. Ajá. Y traje unas cositas, tú sabes, para retocarnos, pero después de comer, porque tenemos que estar bellas y espectaculares. Puro producto tapa amarilla, ¿cómo hay? Sí. Mire, muchacha, como ya le estamos viendo el cazón a la empanada, no podemos llegar sin resultado. Así que no es suficiente esa piedrita que conseguiste, Meche. Hay que buscar cuanta piedra se aparezca por ahí para llevárnosla. Entonces, él y yo que somos las recoge piedra, sí, ya tenemos que seguir buscando. Vaya. Muévanse. Traigan cuantas piedritas consigan por ahí. Sí. Vayan, pues, a moverte. Sí. Mire, comay, ¿qué le parece si nosotros seguimos indagando aquí en el diario a ver qué pista consigue? Está bien, sí. Hablando de todo como los locos, comay. ¿Cuál fue el trato que usted hizo con el tar Gardele? Ah, con el viejo platinado ese. No, muchacha. Si ya nosotros nos encargamos de seguir y de conseguir la ruta del Xinguirito. Bueno, el que se encargue de la carretera. Total, un viejo millonario con tanto real. No se le conoce ningún negocio dudoso, ¿verdad? Dudoso me parece el amigo, ¿eh? Tenemos que ser vivas. ¿Qué? ¡Viva! Tenemos que ser vivas. No podemos estar enseñándole el camino original. ¡Ay, pues! ¡Aquí! ¡Me cago con el olor! ¡Huele a chocolate! ¡Juan! Ay, ¡qué mala suerte, chico! Mira, si Sayoa te llega a ver aquí, va a pensar mal. ¿Por qué mejor no te vas por la ventana? ¡Vete por la ventana! ¿Con Efraín? No. ¿What? ¿Y eso? ¿Qué haces aquí? Nada. Vine a entregar el cheque de la manutención de los niños. Suda, el sol te va a calentar. Que suda, la tarde va a llegar. Así que suda. ¿Qué fue, pues? Muchacha, ni pendiente. Los corrollos nos siguieron. Nosotras, pues. No está pasando nada. Solamente vine a entregarle a Elizabeth el cheque de la manutención. ¿Te acuerdas que ayer estabas presente cuando le dije que hoy mismo tendría la plata de mis hijos? Sí, claro. Y aquí no ha pasado nada y... Y bueno, me imagino que no hay por qué pensar mal, ¿verdad? Exacto. Ay, prima, por favor, no vayas a pensar mal. ¿Yo? No. Para nada, ¿por qué? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué ibas a la habitación de Lovina? Ella todavía está con Efraín. Ellos dos todavía están juntos. ¿Cómo? Bueno, que tú sabes perfectamente que a mí Efraín no me gusta ni cinco. Así que no entiendo qué vas a hacer allá. ¿Te vas a encontrar con él o qué? Ya va, Andrés. No entiendo. ¿Qué estás insinuando? ¿Mm? No, nada. No, perdóname. ¿Sabes una cosa? Que está demasiado raro. Elizabeth, Guayuco me mandó a buscar a tus hijos porque es que parece que Eloína los iba a cuidar, una cosa así. Entonces yo le estoy haciendo el quite y los vine a buscar. ¿Dónde están? Con mi mamá. Pero no te preocupes, tranquila, yo me arreglo, los busco y te los llevo. No te preocupes. Ok. ¡Sayoa! ¡Ay, Cayuco! ¡Cayuco, pero qué buena resultaste! ¡Ay! Tremenda inversión. Vaya, no, de cualquier manera. Usted sí es bonita, mi Rosa. ¿Por qué me dice mi pecho que usted está haciendo toda esta loquetera del Xinguirito para que yo recupere la memoria?
loco o soy muy pretencioso. Mire, mi tiburón. El loco este que está aquí, no se equivoca. Él se voltea cada vez que lo ve. Y aunque usted no se acuerde de mí, el amor mío basta para cubrir el que usted ya se olvidó. Mire, Rosa, yo puedo pedirle algo. A ver, ¿qué será? Comerme todas esas palabras que salen de su boca, que me hacen ser feliz y grande por ser el hombre que usted ama. Quiero echarme a la mar en esos brazos. Quiero besar tu boca que envenena. En esos brazos. Regresó el mejor amigo de Jacobo. Así es, compadre. Compadre, tenemos con qué. Mayecita, ¿sabes que las cosas con la nueva campaña están saliendo bastante bien? Estamos trabajando muchísimo, por supuesto, y por eso es que casi no descansamos, ¿sabes? Pero yo creo que después de tanto esfuerzo va a valer la pena, porque todo está quedando bien. ¿Tú me estás escuchando? Dame eso. Sí, sí, lo que pasa es que no has visto que estoy trabajando. Sí, no, ya veo que estás trabajando, pero tampoco tienes por qué ser así, ¿no? No tienes por qué ignorarme, contéstame. Bueno, Andrés, creo que no es momento de hablar. Hay niños. Ok, permiso, permiso, niño, permiso. Tú eres la mujer de mi vida, la única mujer de mi vida. Te amo. ¿Tú estás celosa? ¿Tú quieres regresar con Elizabeth? Hazlo. Pero a mí me jodí doble, porque eso sí que no te lo voy a aceptar. Un momento, yo no estoy jugando a nada. Aquí la que no juega soy yo, Juan Andrés. Yo me retiro sin ningún problema. Ahora, con tu permiso, voy a seguir trabajando. Hablamos en la noche. Dos. Así me gusta. Tranquilito. Sardino. ¿Qué le pasa a mi sardino? ¿No? ¿Le cayó los zapatos? Prenda, me toca sacarme la prenda. Y usted también perdió. Hasta que sáquete una prenda. No, 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 no. No, Jacobo. No, muchacho. Lo que pasa es que yo estoy haciendo esto para que usted entre en confianza. Yo lo entiendo. Usted no sabe quién soy yo. Usted no se acuerda quién soy. Así que es solo un juego. Quiero pescar tu prenda. Amor. Quiero pescar tu amor con mi atarraya. Quiero llevarlo a navegar conmigo. Aquí tu oído electrónico. Listo para consolarte. Bip. Si el gafo, Cheva. Mira que. Que me da pena hasta contártelo a ti. Oído no graba, no juzga, no guarda malos recuerdos. Solo escucha atento. Bip. Los encontré juntos. A Elizabeth y a Juan Andrés. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? Sí. Estaban en la habitación de ella, pues, y el ambiente estaba así como extraño, ¿sabes? Estaba cargado así como erótico. ¿Tú crees que se acostaron? No, ¿cómo se te ocurre? Si lo creyera, mira, ya yo hubiese agarrado mi sardinito y me hubiese ido bien lejos de Juan Andrés. Yo no le voy a perdonar mi infidelidad, ¿sabes? ¿Y entonces? Yo me choca pensar que Juan Andrés y ella pueden tener algo, pues, que ella lo está, tú sabes, que pueda despertar algo de él. ¿Esa fue la impresión que te dio? Uh-huh.
Sí. Sí, 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 es más, yo me hice la dura, ¿sabes? Me hice así como que, ay, no, tú sabes, no me importa. ¿Sabes, no? Para que ella no dijera nada, pero... Pero por dentro me estaba muriendo, quería matarlos a los dos. O mejor dicho, me estoy muriendo, Cheva. Ay, ¿y él qué hizo? ¿Qué explicación te dio? Ay, nada, ¿qué me va a decir? No, bellecita, no, bellecita. Lo que pasa es que tú sabes que yo le vine a traer los cheques a los muchachitos, ¿sabes? Pero yo lo siento, y ahí estaba pasando algo bien raro. Además, su actitud era así como no sé, él se sentía como culpable, Sebastián. ¿Sabes una cosa? Cheva, esta no fue la vida que yo me esperaba con él, ¿sabes? Esto no era lo que yo soñé, Cheva. No era. Veme. ¡Ay, Cayuco, Cayuco! ¡Qué bien salió la jugada, ¿sabes? No, no, es que tú tienes que verle la cara a Sayuga cuando vio a Juan Andrés aquí conmigo en la habitación. ¿Y qué hizo? Bueno, disimuló. Pero los celos se la estaba comiendo, mi vida. Ya sembraste la semilla. Ahora hay que regarla. Tranquila, que la cizaña crece rápido. Sí, sí, pero Juan Andrés no se dejó. Cayuco, yo pensaba que era más fácil traerlo a la cama. ¿Qué? Pero ya va. Nada de nada. ¿Ni dudó? No sé. Bueno, aunque estaba luchando para no rendirse. Pero se apartó. Ahora viene el segundo paso. Yo lo que quiero es meterme en su mente, debajo de su piel. Bueno, como cuando éramos novios. ¡Ay, Sayoa! Sayoa, prepárate porque te voy a quitar. Entre toda mi inocencia, no quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte, no quiero hacerme daño imaginando mi futuro a tu lado. La verdad.